Una luz en la oscuridad. Capítulo 14, tensión. Girión estaba impactado, no sabía qué hacer, el mundo se había detenido para él. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Pensaba Girión nervioso mientras observaba a Luna desde las sombras. Luna se levantaba del suelo y en eso nota las cadenas, que la aprisionaban y el calabozo en donde se encontraba. ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¿Qué hago aquí? Decía Luna mientras intentaba quitarse las cadenas, sin éxito alguno, solo lograba lastimarse las muñecas con estos intentos. ¿Qué hago aquí? Lo último que recuerdo es que salí por un bocadillo y luego y esto, pensaba Luna asustada, sentía que las paredes se encogían y la aplastaban, una serie de ideas empezaron a perturbarla, en cualquier momento ellos entrarán aquí y me torturarán, ellos me matarán, o me usarán para matar a mis padres. Luna se arrastra hasta un rincón y se pone en posición fetal para llorar, intenta hacer magia, pero algo le impide hacerlo, un hechizo de bloqueo que Cassady disparó sobre ella, estaba indefensa, no podía hacer nada. Le partía el alma a Girión verla así, no sabía qué hacer, quería liberarla, pero no dejaba de pensar en qué pasaría si ella descubre que es un alicornio negro. Tengo que hacer algo, no puedes quedarte aquí solo mirando. Girión, sal de aquí y haz algo pronto. ¿Pero qué, qué hago? Pensaba Girión mientras veía a Luna llorar. Hola, ¿y por qué estás llorando? Se empieza a escuchar. Girión inmediatamente voltea hacia Luna y lo que ve es a su hermanita dentro de la celda de Luna. Arwen. Piensa Girión. ¿Por qué lloras? Le dice Arwen a Luna, esta última la voltea a ver, con confusión y algo de ternura. ¿Qué haces aquí? Una potrilla como tú no debería estar aquí. Dice Luna mientras se limpiaba las lágrimas. ¿Por qué estás llorando? A mí no me gusta ver a los demás llorar, porque y porque y a mí también me dan ganas de llorar, dice Arwen mientras miraba a Luna con una cara que denotaba tristeza. No y por nada y no deberías estar con tu mamá. Dice Luna como un intento de hacer que la pequeña se vaya sin parecer grosera. Mamá está ocupada, estaba con mi hermano jugando a las escondidas, pero y se suponía que él tenía que buscarme a mí y no yo a él, dice Arwen mientras mira a su alrededor. ¿En serio? Y, dice Luna, y en eso pasa algo que Luna no se esperaba, Arwen la abraza. ¿Qué y qué haces pequeña? Dice Luna asombrada. Mamá dice que mis abrazos son mágicos, y siempre que encuentro a mi hermano llorando lo abrazo y él deja de llorar, dice Arwen, Luna le devuelve el abrazo y le acaricia su crin. Esta suelta una lágrima, no esperaba tal inocencia y pureza de una potrilla de su especie. ¿Por qué no vas a buscar a tu hermano? De seguro está escondido por ahí, dice Luna mientras se suena la nariz con un pedazo de trapo que encontró tirado. No hace falta, Girión es pésimo escondiéndose, sé que está oculto en las sombras de ese rincón, dice Arwen sin importancia. Ay no, lo dijo, piensa Girión nervioso. Perdón cariño, ¿y cómo dijiste que se llamaba tu hermano? Dice Luna. Girión, su nombre es Girión, dice Arwen sin importancia. No puede ser verdad. Piensa Luna. ¿Y tú cómo te llamas? Pregunta Arwen. Luna, responde ella muy seria. De repente de entre las sombras surge un alicornio encapuchado, era Girión quien decidió que ya era suficiente, este toma a Arwen y da media vuelta para retirarse. ¿Qué disfraz es ese Girión? Pregunta Arwen. Por favor hermana, cállate, dice Girión muy serio. ¿Por qué estás enojado? Dice Arwen con un tono triste. Espera. Dice Luna con un tono serio, el alicornio se detiene. Hermana, ¿por qué no ibas a esconderte en otra parte? En un momento iré a buscarte, dice Girión. Sí. Dice Arwen muy activa y desaparece entre las sombras. Girión se da media vuelta mirando hacia el suelo aún con la capucha puesta. Quítate esa cosa, dice Luna muy seria. Girión obedece, Luna se le queda mirando con asombro, al principio no lo creía, pero ahora su presentimiento era más que claro. Luna, y déjame explicarte, dice Girión.
No, y no hace falta que me expliques, todo está claro, dice Luna con un tono inexpresivo y se da media vuelta desviando la mirada. Luna, por favor, Joey, dice Girión y toma a Luna por el casco, pero esta se voltea solo para darle una fuerte bofetada que hizo eco y retumbo en todo el calabozo. El golpe fue tan duro que Girión se tiró al suelo golpeándose contra los barrotes. ¿Qué quieres explicar y que me usaste y que todo esto fue solo para obtener las armaduras o espiar a mis padres, saber todo sobre ellos para atacarlos? Dice Luna con la voz real de Canterlot. No, Luna, yo te juro que mi intención nunca fue causarte a ti o a tu familia algún daño. Dice Girión con un tono suplicante. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Encadenada, que soy? ¿Tu prisionera o tu trofeo acaso? Grita Luna. No, te juro que y que nunca imaginé que esto pasara, dice Girión. Celestia tenía razón, eres una víbora, dice Luna y golpea fuertemente en el ojo a Girión. Girión intenta contener las ganas de gritar, pero el dolor que sentía era muy grande y no logra evitar dar un gemido de dolor. Luna, lo siento, dice Girión entre lágrimas mientras miraba la cara llena de ira de Luna, cosa que le partía aún más el alma a Girión. De repente Luna da un fuerte grito de dolor, se tira al suelo y empieza a retorcerse. ¿Qué pasa? Dice Girión. ¿Cómo te atreviste a golpearlo? Se empieza a escuchar, Girión voltea y lo que ve es a su hermanita, sus ojos brillaban fuertemente. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi hermano y hacerlo llorar? Dice Arwen entre dientes mientras Luna empezaba a levitar aún retorciéndose del dolor. Arwen, basta. Dice Girión y va hacia con ella. No, nadie tiene derecho a lastimarte. Dice Arwen, mientras tanto la tortura de Luna, a juzgar por la intensidad de sus gritos, se volvía más fuerte y dolorosa. Arwen, Star, ya basta, déjala a Aria. Grita Girión furioso, Arwen deja de torturar a Luna, esta cae al suelo. ¿Por qué me gritas? Ella te estaba lastimando. Dice Arwen y empieza a entristecerse. Hermana, eso no se hace, no vuelvas a hacerlo, dice Girión con un tono severo. Pero y ella te estaba pegando y gritando, ella te estaba haciendo llorar. Yo solo quise ayudarte. No sé por qué te enojas conmigo. Dice Arwen y empieza a llorar fuertemente. Hermana, lo siento, tranquila, tranquila. Dice Girión e intenta calmarla. Ella, te estaba pegando feo, te decía de cosas, te estaba haciendo llorar. No me gusta verte llorar. Dice la potrilla entre lágrimas y da un fuerte grito de cólera y tristeza. Lo siento. Ya deja de llorar, por favor, te lo suplico. Dice Girión, Arwen da otro fuerte grito que se escucha por todo el castillo. Será mejor que te la lleves, dice Luna mientras se levantaba. ¿Qué pasa aquí? Se escucha una voz femenina y muy furiosa, al poco tiempo en el calabozo entra Kasabi con una cara que denotaba enojo. Mami. Dice Arwen y brinca hacia ella y la abraza, Kasabi mira el rostro de su hija inundado de lágrimas. ¿Quién te hizo llorar? Dice Kasabi muy seriamente. Ella le estaba pegando, yo quise ayudar pero él se enojó mucho conmigo y me gritó, dice Arwen entre sus llantos. Remix, grita Kasabi en forma de orden y de entre las sombras aparece una alicornio oscura con un rostro inexpresivo, ella era una de las seis bestias de destrucción solo que en su forma de Pony. Llévala a su cuarto, quédate con ella hasta que yo vuelva, dice Kasabi muy seria mientras le entregaba su hija a la alicornio oscura. Mami, no me dejes. Dice Arwen con miedo, ella le temía a las seis bestias de destrucción, no quería ni estar cerca de ellas. Tranquila mi cielo, no tardaré. Dice Kasabi, la alicornio oscura se lleva a Arwen, una vez que se ha ido, ella se acerca muy seria hacia Luna y Girión. ¿Sabes? Tenía pensado quitarte las cadenas, darte una mejor habitación, tal y como tus padres lo hicieron con mi hijo, pero, no llevas ni un día aquí, y ya hiciste llorar a mi bebé y golpeaste a mi hijo, imagina si te dejo rondar por mi castillo, eso no me parece algo bueno, ¿verdad cariño? Dice Kasabi muy seria.
madre, dice Girión. No. Déjame terminar, mi cielo, dice Kasabi muy seria, ¿sabes, Luna, ese es tu nombre, cierto? Supe que tú y mi Girión eran, ya sabes, lo primero que me cruzó por la cabeza era despellejarte y darte de comer a los dragones y pero sé que eso no le gustaría a Girión. ¿Por qué me trajo aquí? Interrumpe Luna. ¿Osas interrumpirme, mi cielo? No me conoces, ¿verdad? En este reino yo soy la que manda, si yo lo deseo puedo ordenarle a Girión que te asesine. Y él lo hará, porque no hay nadie en estas tierras que se atreva a desobedecerme, quien lo hace se atendrá a las consecuencias de mi ira, dice Kasabi y todo tiembla. Si quieres seguir con vida, será mejor que te comportes, dice Kasabi mientras levita un collar de cobre y lo ajusta al cuello de Luna. ¿Qué es esta cosa? Dice Luna. Este collar te retendrá aquí, no serás capaz de salir del castillo mientras lo tengas puesto, y solo tengo una llave, no me obligues a dársela a los dragones para que se la desayunen, dice Kasabi mientras muestra una gema morada, esa era la llave del collar, Luna coloca sus cascos en el collar y logra sentir una cerradura con la forma de la figura de la gema que sostenía Kasabi. Sé bienvenida a mi casa, he estado preparando una habitación para ti, estará lista mañana, si quieres puedes quedarte a dormir en el cuarto de Girión de mientras está lista, dice Kasabi. No gracias, prefiero quedarme aquí. Dice Luna muy seria. Tienes carácter, jeje, ahora entiendo por qué Girión se fijó en ti, bien quédate aquí si quieres, pero si haces algo que lastime a mi Girión o haga llorar otra vez a mi bebé, te las verás conmigo, dice Kasabi con un tono amenazante. Kasabi da media vuelta y sale del calabozo, Girión la sigue y Luna se tira al suelo y se hace bolita. Yo nunca, nunca le haría algún daño, aunque tú me lo ordenes, dice Girión. Jejeje, lo sé hijo, eso solo fue para asustarla, dice Kasabi. ¿Por qué la trajiste? Dice Girión a su madre. Lo sé, debí esperar un par de semanas más hijo, lo siento, dice Kasabi. ¿Qué? Dice Girión confundido. No me digas que lo olvidaste, es tu cumpleaños número 21 en 15 días, dice Kasabi. No más por eso la trajiste. Dice Girión perplejo. No, también porque sabía que la extrañabas mucho, dice Kasabi. Pero yo no quería esto. Dice Girión. Jeje, lo sé, tú querías estar con ella en su reino, pero no podía permitir esto, por eso planeo hacer lo mismo que hice con tu padre cuando él y yo nos enamoramos, dice Kasabi. ¿Qué? Dice Girión confundido. Kasabi voltea a ver a su hijo y dice, tu padre, también era un alicornio de la luz,